Buenas, gente. Cesario de vuelta una vez más en Pokémon Escudo. Momento, ¿se puede dar vueltas como en la Switch? O sea, como en la 3DS. No. Ah, sí. Pokémon Escudo. Ay, pero que por favor, estoy copiando la pose de Lionel, por favor. Dale. Por favor, que alguien me lave muy fuerte. En fin, necesito echar, mandarme un chapuzón después de eso. ¿Hay una Pokébola acá? Ah, no, no, no. Bueno, lo dejamos en el capítulo anterior. A punto de entrar a la casa de la profesora Magnolia. Oh, hay algo por allá. ¿O no? Ah, pues sí. Un repelente. Ah, perfecto. Dice, evita encuentros con Pokémon salvajes débiles durante un corto periodo de tiempo. Más débiles que el que tenga enfrente, realmente. Vale, tenemos a Squovets y Rugidisk. Por cierto, debería capturar otro. A ver si me sale uno con mejor naturaleza. Porque entiendo que es de ataque físico. Así que a lo mejor tendría que buscar una naturaleza que me favorezca en ataque físico. Vamos a ver. Es de nivel 5, eso sí, lo cual me... Mira, pero por cómo se sube de nivel acá, no debería costarme demasiado si es que sale con la naturaleza indicada. ¡Dale, Pokébola! Vamos a ver si tenemos a esta Rookidee. Lo aprendí a decir, definitivamente es Rookidee. Y lo tenemos. O más bien la tenemos. Bueno, ahora mismo, bueno, Chiyotl acaba de subir de nivel. Mordisco, por supuesto, porque no podía ser de otra forma. Veamos. Ponerle un nombre, no. Se me ha unido y no sé qué naturaleza tendrá. Vamos a examinarlo rápidamente. Tenemos esta, Rookidee. Tenemos acá que es más velocidad, menos defensa. Podría servirme, pero no del todo. No, aquí tenemos la otra. Y esta es de naturaleza... ¿aparece la naturaleza por acá? Aparece más tarde, de naturaleza fuerte. Esa es de... No me va a servir que mucho que digamos, ¿eh? Debería buscarme otra fuera de cámara. Quizá voy a ver esta. O este. Como quiera se llame. ¿Qué quiero hacer con Rookidee? Exactamente lo que tenía pensado. Vamos a ver, añadirlo. Ah, mira, voy a ver los datos antes. A ver si me sirve. Es un macho esta vez. No, este es lo peor que me pudo haber salido. Así que directo al PC. Directo al PC. A una caja del PC. Ya no es ningún PC creado por nadie en específico, por lo que veo. Bueno, continuemos con la historia. ¡Mira! ¡Ahí está la profesora! ¿Qué tal marcha su investigación? ¿Ya ha conseguido desentrañar todos los secretos del fenómeno Dynamax? Me gustaría poder decir que sí, pero todavía quedan un millar de incógnitas. Espero que mi nieta esté dispuesta a continuar mi labor. ¡Uy! ¡Pero si tenemos visita! ¡Mira que no darme cuenta! ¡Perdonad! ¡Bienvenidos a mi casa, jóvenes entrenadores! ¡Yo soy Magnolia! ¡Venga, pasemos adentro! ¡Vaya, vaya, Paul! Parece que tu gulo tiene ahora un nuevo amiguito. Y tú debes ser Cesarillo. Sonia te ha dado una Pokédex, ¿verdad? La verdad es que me bajó la aplicación y ya está. Tu misión ahora consiste en completarla. Por cierto, Cesarillo, ¿has oído hablar de alguna vez del fenómeno Dynamax? Para poder dominarlo es necesario conocerlo a fondo, y no hay nadie que haya pasado más tiempo estudiándolo que la profesora Magnolia. Lionel, siempre hablando de Pokémon. En este mundo hay muchos otros temas igual de interesantes. Por ejemplo, ¿tienes idea de la cantidad de tipos de té que existen? Oiga, profesora, a ver si usted es capaz de convencer a Lionel para que nos recomiende para el desafío de los gimnasios. Vaya, dime, Lionel, ¿por qué no recomiendas a los chicos? Pues porque su recorrido como entrenadores no ha hecho más que empezar. Me parece que están todavía demasiado verdes. Ya veo. Pero Lionel, ¿no dices siempre que tu sueño es que los entrenadores de Galar sean los más fuertes del mundo? Pero para eso hay que progresar, señora. Pues sí, había olvidado que ese es el motivo por el que les he confiado a estos Pokémon. Vaya. Ya sé. Vale, ya sé lo que vamos a hacer. Y este loco está pero full entusiasmado por nada. ¿Por qué hace eso? Si quieren ganarse mi recomendación, tendrán que librar un combate que emocione hasta a un campeón como yo. Quiero que lo den todo, así que dejen que cure a sus Pokémon primero. Bueno, estamos en una casa, así que supongo que es una... No, y aparte lo necesitaba. Entendido, Lionel.
Venga, Cesarillo, te espero afuera. Bueno, afuera, entonces, ¿y usted, señora? Como entrenador, debes darlo todo en cada combate. No solo por tus Pokémon, sino también por ti mismo. Vamos a ver qué más tiene. Es una casa completa. Oh, mira, un Chewtwo. Y este debe ser su esposo, supongo. Para que tus plantas crezcan lo sanas, hay un único secreto. No hagas lo que tú querrías, sino lo que ellas necesitan. Sí, para eso hay que saber qué plantas, con qué planta estás tratando, eso sí. Interesante musiquilla, por cierto. Bueno, vamos a explorar la casa de la profesora más tarde. Bueno, hay un campo de batallas Pokémon aquí fuera, por lo que... Espera, ¿dónde está? Juro que lo había visto por acá. Ah, no, está afuera. Afuera, vale, vale, vale. ¡Oye, Cesarillo! ¡Lucha contra mí para que Lionel nos dé su recomendación! Ok, vamos a ver. ¿Qué has capturado, Paul? Pienso convertirme en el entrenador más fuerte del mundo. Y el primer paso es recibir una recomendación para el desafío de los gimnasios. Tenemos que enseñarle a mi hermano de qué pasta estamos hechos para que nos la dé. Pues estoy listo. Debería cambiar a Sobel de primero, ¿eh? O sea, a otro Pokémon que no sea Sobel. Será interesante ver cómo se desenvuelven estos dos jóvenes en combate. Si quieren volverse imbatibles como yo, tendrán que aprender de cada combate que libre. Venga a luchar, a ver si ustedes y sus Pokémon están a la altura. ¡A por todas! Vamos, Paul. A ver qué has capturado. ¿Quién me va a lanzar de primero? Wulu, otra vez. Ah, mira, tiene tres Pokémon. Perfecto. Se ve arriba a la derecha. Por si acaso. ¿Qué? ¿Te has vuelto algo más fuerte? Permíteme que lo comprobemos en persona. Me encantan esos comentarios que lanzan de primero. O sea, es un poco como la cuarta, quinta generación en la que, bueno, decían cosas. Vamos, pistola de agua. Ok, esto no va a ser muy... muy dañino. Por lo que veo, no me voy a andar con chiqui chiquis. ¿Vale? Lo próximo que me lancen seguramente no va a ser Scorbunny. O a lo mejor sí puede serlo. Mira, mucha gente subió de nivel. ¿Deberían lanzar a Nikki? O la primera Rookie D, no lo sé. Jumper a nivel 9, Rookie D a nivel 9 y el otro Rookie D también. Ah, pues sacó Scorbunny. Entonces, ¿cuál será su otro Pokémon? Una incógnita. Bueno, vamos a ver. Necesito... antes que cualquier cosa, vamos a luchar. Le voy a bajar el ataque. De forma que el próximo que saque no sea... o sea, no reciba un golpe tan fuerte cuando lo cambie. Así se trabaja con táctica. De acuerdo. De acuerdo. Más gruñido. Toma. Bueno, se le ha bajado dos niveles, así que creo que debería ser suficiente. Ahora, si sabe Ascuas, a no ser que hayan inventado otro ataque físico de fuego que sea súper básico, no lo sé. Sí, mi personaje es más expresivo. Vamos a cambiar de Pokémon porque quiero que vengan otros protagonistas. ¡Oh! ¡Momento! Rookie D no es normal volador, es solo volador. Creo que es el primer volador básico que es volador puro. Interesante. Voy a lanzarle a... O sea, podría encargarme de Scorbunny directamente, pero vamos a lanzarle a... Mira, ya sé que Chewtwo lo tengo que cambiar porque ya tengo mi tipo agua. Pero... Bueno, tengo a fuego y voy a lanzarle a esta Rookie D, que creo que es la buena, ¿verdad? No me lo voy a pensar tanto. Mira, aunque tenga menos defensa... Ah, es que no sé si... convenga, pero en fin. Ya me encargaré yo de capturar rookies con más conveniente. Voy a lanzar la Jumper. Recoge bolas, decía. La habilidad, ah, no, sí. Me acuerdo que la habían puesto en trailers, pero como he puesto tan poca atención, no sé de qué se trata su habilidad. Vamos a ver. Moflete estático. Debería aprender algo más. Debería aprender algo eléctrico más potente dentro de poco, ¿no? No creo que a nivel de chispa. O chispazo. No sé, chispa creo que era el ataque físico más potente de... O sea, un poco más potente de tipo eléctrico. No lo sé. Voy a bajarle la defensa. Interesante que no me ha lanzado ataques de tipo fuego. Muy, muy raro, la verdad.
Baja esto, guapa. Ahora sí, creo que a luchar. Es que Moflete estático tampoco es muy potente. Bueno, ahora con la defensa menos. Ah, es que fue un crítico. ¿Has atestado un golpe crítico? Desde luego, mira que le pones ganas. Si te has paralizado, vaya, mira que tienes mala suerte. Es lo que le diría yo, maldita sea, qué malo soy. Ay, creo que me está desesperando un poco el hecho de que no tengo tanta potencia como Moflete estático. Es que de 20 de potencia, pero lo que tiene es que paraliza seguro. ¡Ah! ¡Esa es la energía que llevamos dentro! ¡Un poder que arde al rojo vivo! ¡Ah, por fin! ¡Ah, espera! Estabas esperando a usar tu pasiva. Bueno, es que los iniciales tienen la característica que... ¿O no? Ah, no. Estaba pensando yo en agallas. Que es que sube la potencia de los ataques cuando estás con la vida baja. Que es como una especie de berserker o algo por el estilo. Genial, un combate reñido a todo o nada. Estamos en nuestra salsa. Ah, pues tienes a un rookie. Oye, copión de mierda. Ah, bueno, aquí creo que tengo más ventaja. Pues es lo único que te queda realmente, así que vamos a por ello. Picotazo, esto me puede ser un poco jodido. Ah, no es tan potente. Bueno, aparte de que soy eléctrico, así que tengo resistencia de serie. Ya sabía yo, te sabes la compatibilidad entre tipos al dedillo. Experiencia. Aunque mi avatar no sepa nada de lo que es combatir con Pokémon, pues el Master of Puppets, o sea, yo sí. El Master of the Puppet. Master of the Toys. En fin. Creo que ya con esto decimos hasta luego. Fue interesante, quizá. Y ahora todo el mundo sube de nivel. Tengo que encontrar un mejor Rookidee. Sobel Hidropulso. Eso tiene la posibilidad de confundir. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Hidropulso es de 60. Pistola de agua es de 40. Y aparte los PPs como que no bajan tanto. Se lo voy a cambiar directamente por pistola de agua. ¿O no? Mejor se lo quito por destructor. Ya que estamos hablando que... Bueno, tarde o temprano se lo tengo que quitar, porque obvio. Así que, continuemos. Hidropulso aprendido por... Perfecto. Rugidia nivel 8, bla bla, y afilagarras. Sí, el otro. Adiós, Paul. Me da rabia haber perdido, pero me alegro de que alguien tan fuerte sea mi rival. ¿Ya? Sí, o sea, el loco tiene ganas de mejorar. Me encanta que este weón no sea un Tilo 2.0. Las horas que me he tirado practicando el lanzamiento de la Pokébola no han servido de nada. Oye, que para... que eso no te va a servir mucho para combatir, que te diga. O sea, para eso tienes que pelear, no lanzar Pokébolas. El camino a la cima implica una de cal y otra de arena. No siempre se puede ganar. Seguiré adelante e intentaré... No, seguir adelante e intentarlo es la única forma de hacerse más fuerte. Paul Cesarillo, menudo combate. Ha sido un auténtico regalo para la vista. Ambos se merecen la recomendación del campeón en persona. Pero si no voy más allá de nivel 15, ¿cómo voy a...? Bueno, la recomendación... quizá quiera decir algo como... estemos atentos a estos chicos. ¿Qué me han dado? ¡Ah! Vale, es como una carta tal cual. O ya me la tenías preparada. Recomendación. Una carta de recomendación necesaria para participar en el desafío de los gimnasios. ¿Tan temprano? Gracias, Lionel. Voy a superar el desafío de los gimnasios. ¡Como que me llamo Paul! Aún les falta experiencia, pero de todas formas ha sido un encuentro fabuloso. Charizard y yo estábamos con el corazón en un puño. Paul, antes tenía cierta fijación con la forma de lanzar las pokebolas y otras cosas que no tienen nada que ver con la verdadera fuerza. ¡Lo que acabo de decir! Me temía lo peor, pero me alegra ver que has madurado. Y de ti espero ver más combates que me dejen anonadado, Cesarillo. Pues ya sabes lo que toca, colega. A partir de ahora, a entrenar a saco y superarnos si queremos hacernos con el título de campeón. Esto es lo que decían sobre que reciclaron animaciones de Tilo o Hau, pero a opinión impopular no me parece tan mal tomando en cuenta que este loco dirige su energía en ser competitivo y no en tomárselo para la risa. Así que esta animación podría pasártela si se dirige en ese aspecto.
A ver, a partir de ahora entrenar y superarnos, hecho. Cuantos más combates liberemos entre nosotros, mejor entrenaremos a nuestros Pokémon. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Y eso? Es como la revelación de Ho-Oh, weón. ¡Ah! ¡Qué coincidencia! Justo son dos. Mira, Cesarillo, son estrellas de SEO. Y nada menos que dos, pues toma, para ti. ¡Wow! ¡Qué conveniente! Él les mete la estrella de SEO en objetos clave. Dice, piedra de poder misterioso allá de la región de Galar. Se dice que quien la encuentra... Perdón, se dice que quien encuentra una verá realizados sus sueños. Esto es muy juego de del primer capítulo de Pokémon. Con una de estas, ¿podré hacer que mis Pokémon alcancen el estado de Dynamax? Aunque es genial. Se dice que caen a los pies de aquellas personas que desean algo con todas sus fuerzas. Pero no cayó a nuestros pies, cayó como a 5 metros de nosotros. 10. ¡Quiero ser el entrenador más fuerte! ¡Quiero ser el entrenador más fuerte del mundo! ¡Quiero ser el entrenador más fuerte del mundo mundial y el universo sideral! Mala, como ya lo he deseado en voz alta 3 veces, seguro que se me cumple. Paul, las estrellas de SEO son unas piedras muy misteriosas que albergan un poder desconocido. Resultan tan valiosas que aquí en la región del Galar se consideran todo un tesoro. Ahora bien, no se pueden usar por sí solas. Será mejor que me las dejen a mí de un momento. ¡Ah, claro! Usted ha estado investigando el fenómeno Dynamax, ¿no? Cesarillo y yo también queremos verlo y comprobar con nuestros propios ojos toda su fuerza. Buah, pero primero nos enfrentamos a ese Pokémon tan misterioso del bosque Onira y ahora esto. Me da a mí que va a ser una aventura que nos va a deparar un montón de sorpresas. Comprendo que se te desborde la euforia y el alborozo, pero no permitas que te nublen el juicio para el viaje que emprenderán mañana. Con menudo holgorio no encuentro nada más volver. En fin, se quedan para cenar, ¿no? Últimamente le he cogido gustillo a preparar el curry que está tan de moda. Ah, por cierto, el curry que había mencionado un poco el capítulo anterior. Y ahora al día siguiente, ¿verdad? Vale, amanece un nuevo día. ¡Ya es de día! ¡Comienza nuestra aventura! Buenos días, jóvenes promesas. Por cierto, Paul, ¿qué es eso que se toparon con un Pokémon misterioso? ¿Podrían darme más detalles? Pues Cesarillo se enfrentó a un extraño Pokémon en medio de la niebla, ya te digo. Y colorín colorado, porque resulta que que me desmayé y no recuerdo muy bien el resto. Menudo elemento, estás hecho. Paul, Cesarillo, esto es para ustedes. Me encanta que el mango de su bastón es un Kirby Knight. Te has puesto la muñequera Dynamax que te ha entregado la profesora Magnolia. Dice... Si lleva engarzada una estrella de SEO y el portador se halla junto a un nodo energético, reacciona emitiendo una luz y permite dinamaxar al Pokémon. Bueno, dinamaxizar. Son muñequeras Dynamax, o como se las conoce coloquialmente, Maxi Muñequeras. Llevar engastadas las estrellas de SEO que encontraron ayer. ¡Muchas gracias, profesora! ¡Guau! ¡Como la de Lionel! El fenómeno Dynamax ya no tendrá secretos para mí. Bueno, no te dejes llevar por la emoción, niño. Al fin y al cabo, para propiciar el fenómeno Dynamax, es decir, para agigantar a los Pokémon, son necesarias una serie de condiciones. Si quieren ir completando las entradas de la Pokédex, tendrán que visitar distintos lugares para encontrar todas las especies. Tantas cosas por hacer y descubrir, ¿qué ganas tenía de que comenzara mi leyenda? ¡Venga, Cesarillo, te echo una carrera a la estación! ¿A la estación? Bueno, entonces... Si quieren ir completando las entradas de la Pokédex, tendrán que visitar... Esto ya lo dije, por favor, pasa el diálogo. En fin, sigamos. ¿Oh? ¿Y? Ah, vale. Así que un misterioso Pokémon en el bosque Oniria. Tú lo has dicho. Bueno, dice Y. Voy a salir y pulsar a ver de qué se trata. Conexión Y. Bueno, Y para decir, o Y directamente. Mediante la conexión Y podrás intercambiar Pokémones y disfrutar de combates contra otros jugadores. Disfruta de esta función como a ti más te apetezca. Recibir un sticker durante una aventura es señal de que hay otros entrenadores que juegan y buscan a alguien con quien conectarse. Pulsa el botón Y para ver quién está disponible. Generalmente la conexión Y te permite conectarlo con jugadores cercanos. No obstante, si pulsas el botón más para establecer la conexión a internet, podrás conectarte con jugadores de todo el mundo.
Aquí no sé si necesito la conexión de la Switch, puta madre. Si seleccionas, si seleccionas un sticker con la silueta de un Pokémon, podrás unirte a otros entrenadores y combatir juntos contra Pokémon. Perfecto. Alguien dice, bueno, yo he atrapado un Rookidee. Bueno, intercambio mágico, intercambio de tarjetas, combate perfil, buscar stickers, bla 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 bla. En fin. Hay algo por acá atrás, seguro. A ver. ¡Ajá! Te he visto, es un MT. MT57. Vendetta. No está mal. Perfecto. El usuario contraataca con el doble de fuerza si el objetivo usa el movimiento antes. Ideal para Pokémones lentos. Por ejemplo, Corviknight no puede con él. Bueno, a ver. Todavía sigo un poco jodido por algún motivo. Ah, mira, aquí está. Casi se me olvida, Cesarillo. Te voy a dar un consejo genial. Ya sabes que algunos Pokémon suelen pulular por la hierba alta, ¿no? Pues si te agachas y caminas despacito, no se enterarán de tu presencia. Sí, ya lo he hecho. Pero si les silbas, se darán cuenta enseguida. Si no se te da bien el tema, te enseño el truco de Almendruco. Pulsar la palanca izquierda. ¿Me ves una palanca izquierda en el cuerpo? Dicho esto, ¿qué te parece si vemos quién es capaz de capturar más Pokémon? Pues dale. ¿Te acuerdas de dónde está la estación de Par, no? Es la que nos encontramos con Lionel. Pues ya sabes, quedamos allí. Y ahí va. Supongo que tendré que volver directo. ¡Oh, Zigzagoon! ¡Ven acá! ¿Y qué había aparecido abajo? ¿Un Riolu? ¡Zigzagoon! ¡Ven acá! Bueno, ahora mismo se parece a Paul Stanley por las estrellas de la cara. Ya les digo. Lo penca es que está a nivel 5. Me había encontrado con Pokémon de nivel 7 antes. Quizá de ir a buscar por allí. Un momento. ¿Por qué no me había aparecido Zigzagoon antes? Seguramente tiene que ser que me los van desbloqueando conforme voy avanzando. Oye, eso sería interesante. He leído, eso sí, que por la zona salvaje, o sea, por la zona abierta, aparecen Pokémones que... O sea, que me superan mucho en nivel. Lo cual en cierta forma tiene sentido, porque al menos me recuerda a mí al Xenoblade Chronicles cuando iba caminando, por ejemplo, por la llanura de Gaur, en la que me encontraba tamañas bestias de como nivel 90 y tantos y yo estaba como nivel 15 o algo así. Sería un punto interesante, o sea, tendría bastante lógica con... O sea, tomando en cuenta que es, bueno, una zona abierta, libre, ¿verdad? Me sigue dando bastante risa y un poco de rabia que la Pokébola se vea tan mal. Ese brillo es falso, en serio. Bueno, cosas aparte. Puntitos de experiencia y creo que lo voy a cambiar por el Rookidee malo. Dice, los datos de Zigzagoon se registran y dice... Zigzagoon, el Pokémon mapachito. Parece ser que esta es la forma primitiva de Zigzagoon. Arma un alboroto tremendo a su alrededor cuando se mueve en zigzag. Entonces es un ancestro de Zigzagoon. No, no le voy a poner nombre. Y añadirlo al equipo. Voy a ver los datos. Como es de ataque físico, según entiendo. Sí, tiene más ataque y menos defensa. Ataque arena. Creo que tiene los mismos Vale, es un macho, también. Creo que tiene los mismos ataques que en Rubí Zafiro. Voy a cambiarlo por este Rookidee, como digo, el malo. Perfecto. Y ahora, ¿quién acabo de encontrar? Ah, no, dije un Riolu, claro, era un Rookidee. Pues hasta luego. Nos vemos allí. Bueno, la caña no creo que la use porque como ya tengo el Pokémon de agua. ¡Oh, un Jumper! Hola. ¿Puedo acariciar a perrito? Ah, ¿no eres hostil? Ah, vale. Ok. Los corgis andan por ahí. ¡Ya! ¿Con qué no te encuentras Pokémones solamente? O sea, estrictamente en la hierba alta. Eso es interesante. Muy interesante. Que por cierto... Ah, bueno, el Zigzagoon no puede pelear. Le voy a rezar a Nikki. No tenía idea de la existencia de Nikki. La verdad es que... como revelaron ciertos Pokémon a cuenta gotas, me alegra mucho. No lo hicieron como en Sol y Luna, que revelaron prácticamente la Pokédex completa. Creo que lo único desconocido de esa Pokédex, o sea, lo único que quedó más o menos desconocido fue del maíz. Me arriesgo, a lo mejor hubo otra cosa sin descubrir, pero en la generación anterior, cuando me encontré a del maíz, dije, oh,
¿Qué es esta hueva? Es hermosa. Bueno, Delma es ese Pokémon con forma de ancla. Que realmente el alga es la... Es el alga, el Pokémon. Y el ancla con el timón son, bueno, cosas accesorias. A ver, paliza. Como tengo a todo mundo. Ataque de tal, son 6. 4. 5. Y el Zigzagoon. Toma. Sí. Oye, rindió bastante. Voy a ir con un ataque rápido directamente. Sí, aunque esté paralizado. Ataque rápido sigue siendo de prioridad. O sea, ignora que esté paralizado. Así que, eso. Y... creo que combates como este de Pokémon que ya hayamos visto los voy a cortar derechamente. No quiero perder tanto tiempo. Ya llevo casi media hora de video, weón. Ok, Rookie D. Ya está. Continuemos. Ay, ¿qué es eso? No pasé por acá. No, no he pasado por acá. Ah, mira, me esperaba encontrar algún objeto oculto. No, no es el caso. No es el caso. ¡Ah, rajo de aquí! No, aléjate de mi Corgioico. Perdón. Sí, no te los encuentras directamente. O sea, estrictamente en la hierba alta. Ay, no sé hasta qué punto es eso innovador. Otro Rookidee. Debería capturarlo a ver qué pasa. 1, 2, 3. Clic. Echaba de menos esto, considerando que estoy en paralelo jugando a Zafiro. Pues eso. Por cierto, no me han dicho si es que... estoy... O sea, sigo grabando esta cosa. A lo mejor ya me han dicho en el primer video que quieren que esto sea en directo. No sé, a lo mejor puede ser en directo mientras esté andando por la zona salvaje. O hacer cortes o cosas por el estilo. No voy a ponerle nombre. Quiero ver sus datos antes. Menos ataque especial no me sirve. Ah, no. Menos ataque especial, más velocidad. Me sirve. Me sirve. A ver si es del tipo. Menos ataque especial, más velocidad. Sí, me sirve. Me sirve mucho, mucho, bastante. Tiene vista lince. Oh, interesante. Evita que baje la precisión. Añadirlo al equipo. Me voy a quedar por el... no sé si por el Zigzagoon. Por el Chiotl, la verdad. Se une al equipo y bla, bla. A lo mejor voy a tener que quedarme entrenándolo un poquito. Pero bueno, hoy, ¿cuántas ardillas? Por favor, son los Rattatas de esta generación. Por lo que veo. Qué bonito, no sé si podré pescar ahí. ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Un revivir? Ah, bueno. Medicina que revive a un Pokémon debilitado y le devuelve la mitad desde de la salud. Perfecto. ¿Usted quién es? Yo. He visto a Poli ir a la estación de puntillas. Vale. Y así de la nada me dice, oye, ¿estás buscando a Paul? Pues bueno, gracias por ser vidente y prever lo que estoy buscando. ¡La estación está por aquí, Cesarillo! Ah, claro, ¿a la zona salvaje se va en tren? Claro, no hay camino para afuera, es cierto. Ahora que lo veo, pero antes debería ir al centro Pokémon para curar al Zigzagoon. Veamos qué puedo comprar ahora. Ok, ok. Ahora vamos a ver a los Pokémon en Full HD 3D. Espectacular. ¡Tatán! Interesante animación. Tu equipo recobró energía y espera volver a ver. Me quieren ver herido. Ya lo sé. Seguramente me habrán dicho un nombre. Pero no lo he visto. Todavía no puedo comprar Poké. Ah, no. Sí, allá arriba. Pero tengo bastantes. Así que vámonos. Ya tenemos bastantes. Por allá había una tienda. Ah, bueno, ahí estaba la tienda de vallas. El señor cartelito. Hola, ¿qué tal te ha ido, Cesarillo? ¿Cuántos has capturado? Yo he conseguido uno muy especial. Caray, pues ya has capturado unos cuantos. Tu equipo apunta alto. ¿Dónde conseguiste esta? ¿Alguien te la dio? ¿Y me quieres dar una copia? En fin. Rapidez, lanza rayos de forma de estrella que no fallan nunca. Y sí, vi esto en Zafiro y tiene potencia 60. ¡Tachán! ¡Una MT! Sirven para enseñar nuevos movimientos a los Pokémon y lo mejor es que puedes usarlas tantas veces como quieras. Esta en concreto se llama Rapidez y me la ha dado mi hermano. Ah, perfecto. Y
Y ahora a pillar el tren hasta Ciudad Pistón y a comenzar el desafío de los gimnasios. ¡Sígueme! Ciudad Pistón. Ya. Muy industrial todo. ¡Ustedes esperen! Ah, bueno, aquí están nuestras madres. Mamá. Mi intuición materna ya me decía que acabaría sucediendo desde el instante en que Scorpuni se convirtió en tu compañero. La profesora Magno le tuvo la gentileza de ponernos al corriente. Toma, te he traído esto para que puedas ir de acampada. ¡Te disfruten mucho! Ah, ¿kit de acampada? Bueno, tomando en cuenta que nos vamos a meter en zonas salvajes. Está interesante. Muy bien, kit de acampada. Este kit tiene todo lo necesario para montar una tienda de campaña y cocinar, ya sea en el área silvestre o en zonas de acampada. No te preocupes, siempre que tu compañero y tú permanezcan unidos, nada los detendrá. Gracias, mamá. Pienso convertirme en el campeón para dejar el pabellón bien alto. Seremos la primera pareja de hermanos campeones de la historia. Estupendo, estupendo. Y sobre todo, cuídense. Pásenlo muy bien. Pues hasta pronto. Venga, vámonos. Nos esperan entrenadores fabulosos a Tutiplén y Pokémon para parar un tren. La emoción me desborda, Cesarillo. No puedo decir que esté falto de entusiasmo este señorito, ¿no? Está genial. Bueno, esta escena ya la hemos visto todos, el tren. La zona alrededor de la ciudad Pistón se llama Área Silvestre. Es un lugar fantástico y está lleno de Pokémon correteando de aquí para allá. Espera, ¿es la información de la tablet? Y por si fuera poco, también puedes acampar e incluso pescar, ¿es lo más? Supongo que me lo estaba diciendo Paul. Bueno. Hemos llegado. Oiga, esta no es la estación de la silvestre. ¿Por qué hemos parado aquí? ¿Pasa algo? En efecto, nos hemos encontrado un rebaño de Wulu en la vía del tren que nos ha obligado a detenernos. Ay, pues menuda suerte en realidad. ¿Suerte? Es que la área silvestre es enorme y claro, hay Pokémones a montones. Ya sabes lo que significa, ¿no? Pues que podemos crear un auténtico equipazo. Sí, la verdad es que estaba deseando ver la zona salvaje y qué bueno, sí. ¿A qué estación quieres ir? No, ninguna. Me voy. Hablemos con la gente de la estación. Uy, espera un momento. ¿No te enteras por casualidad, cierto, Eevee? Ah, pues no. Nada. Olvídalo. ¿Eevee? Ah, por cierto. ¿Habrán dicho algo de una evolución en esta generación? A lo mejor no la hay, pero a lo mejor la habrían dicho. No lo sé. Uy, un momentito. Igual tienes por casualidad, cierto, Pikachu. Mi gozo en un pozo no ha dicho nada. Ah, son para Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. No sé, ¿se pueden transferir? En fin, no lo sé. Por favor, quiero hablar con este señor. Mis hijos quieren darle no sé qué a alguien que haya jugado a no sé cuánto. No, como que me llamo Aquiles Gómez. ¿Cómo? Que algún día sabré de qué diantres hablas. ¿Tú tienes alguna idea? Pues sí, pero se quedará con el misterio. Ah, bueno, tienda Pokémon. Bienvenido a la tienda Pokémon. ¿Qué vale? A ver, vamos a ver. Estoy viendo exactamente las mismas weas. Creo que debería comprar unas cuantas pociones, que tengo 3 nada más. Bueno, hasta ahora va bien el juego. No está tan mal. A ver, no. En fin. Por favor, no quiero hablar de eso. ¿Y usted, señorita? Cuanto más te adentras en el área silvestre, más fuertes serán los Pokémon con los que te topes. Si en algún momento ves que no vas a ganar ni de broma, suelta un Pokémon muñeco y listo. Ah, para eso son. Bueno, tienen alguna utilidad. Por muy fuerte que sea un Pokémon, en cuanto hayas reunido suficientes medallas, podrás atraparlo sin problemas. De esto creo que hablaron en una filtración o algo así. Vale, a ver, he visto mierda decir por ahí sobre este juego, pero no sé yo si sea contraproducente, o sea, bueno, tomando en cuenta, si subiera mucho de nivel, como para tener la capacidad de capturar ciertos Pokémon, pues sí puede ser contraproducente. Y aquí por primera vez en Pokémon, cámara libre, según tengo entendido. ¿Quieres que tus Pokémon descansen y se recuperen por completo? Ah, no, que es una chica. ¿Quieres que tus Pokémon descansen y se recuperen por completo? Pues, ok. Dame unos segundos, aunque creo que ya pasé antes. En plena forma, pues que me vaya bien. Bye. Tiene que haber un montón de cosas ocultas por acá.
¡Mira! Bueno, allá a lo lejos se ve Ciudad Pistón, por lo que veo. Esa tiene que ser Ciudad Pistón, porque sí. Creo que se ve a lo lejos... Eso que se ve a lo lejos es Ciudad Pistón. A saber la de Pokémon que nos espera por el camino. ¡Anda! ¡Hola, Sonia! La abuela me dio un buen sermón. Al ver a dos jóvenes como ustedes emprender un viaje, me preguntó qué estaba haciendo yo con mi vida. Oír algo así debe ser duro. ¿La profesora Magnolia dijo eso? Bueno, olvídalo. No tiene mayor importancia. Lo que sigue despertando mi curiosidad es ese Pokémon con el que se toparon en el bosque. Me gustaría llegar al fondo del asunto. Estoy segura de que si esclarezco algo, la abuela reconocerá mi valía. ¡Buf! ¡Qué complicada es la vida de los adultos! Ya te digo que no vale la pena preocuparse. De hecho, me hace ilusión un viajecito después de tanto tiempo. No veo la hora de acampar e ir de pesca. Pues yo voy a buscar como un poseso los nidos de los que salga una luz rojiza. Y luego pienso lanzarme a combatir contra todo Pokémon Dynamax que vea para seguir sumando capítulos a mi leyenda. ¿Será temerario? Paul aún no es consciente de lo fortísimos que son. Como no dinamaxice a su compañero, no va a durar ni 2 segundos. Comprobarás que hay una serie de puntos repartidos por toda el área silvestre de los que emana una aura rojiza. Si te ves con la confianza necesaria, examinados para verte de caras con un Pokémon Dynamax. A todo esto, voy a darte un regalito. ¿Caja de Pokémon? ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Permite acceder en todo momento a tus cajas del PC, los centros Pokémon, de los centros Pokémon para dejar o sacar Pokémon. ¡Ah, ya! Si dispones de una caja de Pokémon, podrás acceder a las cajas del PC en cualquier momento y mover y cambiar Pokémon sobre la marcha. Pulsa el botón R de la pantalla de Pokémon en el menú para acceder a las cajas. La caja de Pokémon te permite dejar o sacar Pokémon de las cajas del PC, que son cajas de almacenamiento. Captura todos los Pokémon que puedas para rellenar la Pokédex. El área silvestre te espera. Tu verdadera aventura comienza ahora. Con toda Galar ahí de frente, creo que esa torre que se ve más atrás de la ciudad es la última ciudad, si no me equivoco. ¿O hay algo más atrás? No lo sé, pero no se ve tampoco tan grande, ¿eh? ¿Qué quieren que les diga? ¡Anda! Así de la nada, un Onix, me cago en todo. Tarro de miel. A ver, me queda un poco de tiempo, así que vamos a explorar un poco la zona salvaje. Este Pokémon creo que lo he visto. ¡Ey! Venga para acá. No, que son Vanillite. Vanillite. Son Vanillite, ok. Hola, ¿quién es? ¿Qué es eso? Oye, ven acá. ¿Quién quiere que seas? Es... un Bunelby. Ok. Aquí es donde se encuentra una gran cantidad de Pokémon. Y este parece que evoluciona en tipo normal tierra. Este creo que era lo que viene siendo el Rattata de turno de la, sexta generación, si no me equivoco. Ok, Hidropulso, vamos a verlo. Ya están a nivel 9, no está mal. Ay, está granizando. Así como de la nada. Voy a atraparlo por... Bueno, atraparla porque... Mira, tengo acá Pokébola directamente. Usar. Está bien, esto me gusta. Toma. A la 1, a las 2, a las 3. Clickety click. Ya está. Bunelby y... lo tenemos. A ver, en este momento todavía no he subido el primer capítulo, eso sí, pero en este momento son como un cuarto para las 11, debería estar arriba a las... debería estar libre a la 1 de la... a la 1 de la tarde, 1 p.m. Los datos de Bunelby se registran. Bunelby, el Pokémon excavador. Está en alerta permanente. En cuanto oye el batir de las alas de un Corviknight, cava un agujero y se oculta bajo tierra. No le voy a poner nombre y me lo voy a dejar en el PC. Sí, me lo voy a dejar en el PC. A ver, tenemos aquí Vanillite. A montones. No sé qué otra clase de Pokémon habrá por esta zona. Hay zonas de hierba alta. De repente me encuentro Onix, weón. Es una cosa muy loca. Encontré una nota. Cuando te encuentres en el área silvestre, mueve la palanca derecha para controlar la cámara o púlsala para alejarla y ver mejor tus alrededores. Pulsa L para situar la cámara detrás del personaje. Ah, vale.
Ah, vale, son dos alturas de cámara. Me voy a quedar con la grande. Ah, ¿y usted? Granjerita. Llevo un buen rato buscando a alguien para combatir, pero no ha habido suerte. ¿Te gustaría ser mi adversario? Te advierto que soy súper fuerte. Aunque todo hay que decirlo, si me ganas te llevarás una buena recompensa. Vale. ¡Vamos a combatir, venga! La cría Pokémon Vanessa me desafía. Ah, vale. Oh, ¡mira ya! ¡Mira ya! Creo que es primera vez desde... A ver... Primera vez desde Rojo Fuego, creo, que no veo a otro entrenador que tenga a los iniciales. Está más fuerte que yo. Oh, oh, esto es un problema. Voy a sacar a Rookie D. Este es el que me sirve, pero esta es la más fuerte, así que voy a lanzar a la más fuerte ahora mismo. Vuelve aquí, Sobelilla. Sobelillo. Rookie D, vamos a ver. Lo malo es que está granizando. No sé si habrán hecho cambios en el granizo de forma que le haga daño a... O sea, creo que tendría bastante sentido que no le hiciera daño a Pokémon de tipo acero. A la roca quizá, pero a acero no veo cómo eso puede... No veo cómo el granizo puede hacerle daño al acero. Ay, no. Ay, no. Me está bajando cosas. Oye, ¿puedo perder muy feo acá? ¿Puedo perder muy feo? Ya les digo. Ya les digo, me va a seguir pegando con el granizo. Oye, me puede derrotar muy fácilmente si no tengo cuidado. Vamos a ver. Le quito muy poca vida. Le quito demasiada poca vida. Tengo miedo. Tengo miedo. Necesito... Ahora que lo pienso, necesito un Pokémon de tipo fuego, sí o sí. Creo que, a ver, no sé si será verdad, pero he visto en escenas del juego, de gameplay y esas cosas que parece que aparecen y... Vi, creo, aparecer un Bulbasaur. Creo que me voy a curar. Por primera vez. ¿Tengo más vallas? Tengo una valla naranja. Tengo revivir, la poción y el antiparalizador. Tengo muy pocas cosas realmente. Aquí. Derechamente. Solo para aguantar un poco más. Arañazo. No me ha bajado la defensa. ¡Ay! ¡Me puede matar! Muy fuerte este weón. ¿Tiene más Pokémones? No me he fijado. ¡Tiene tres! ¡Tiene tres! Ya, bueno, por lo menos aprendieron de punzada rama. ¡Ah, shit! Pues, si estuviera en un Nuzlocke estaría jodido. Sería la primera derrota así, super oficial. Voy a lanzarle a... Es que si le lanzo a este tan débil me lo va a joder. Muy feo. Ah, por cierto, ¿cuál es la habilidad de Jumper? Si no lleva equipado ningún objeto, recupera la Pokébola del primer intento de captura fallido. Ah, es como para ahorrar Pokébolas, muy bien. Nikit. Ah, vale. Espera, ¿sube la velocidad si usa el objeto? ¿O lo pierde? Vale, o sea, si no tengo objeto, pues nada. Ataque rápido. Más que nada porque... Hay que acabar con esto rápido. Y limpio la escena del crimen, por supuesto. A ver qué sigue. Ah, espera, tiene a los tres, ¿verdad? Tiene a los tres. ¡Mira ese Rookie D espectacular! Rookie D, afilagarras, ya. Creo que este va a ser el Rookie D que me voy a quedar, ¿vale? Saca Scorbunny, sí, tiene a los tres. Y a nivel 13, ni más ni menos. Ok. Voy a lanzar afilagarras. Que Nikit se encargue de esto. Y aparte tengo el movimiento paliza. No sé si influya en... A ver. No, creo que cada golpe que se da lo hace con el ataque del Pokémon que toca. Por ejemplo, el de Nikit, el de Sobel, el de Rookie, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a depender de su estadística de ataque, si no me equivoco. Paliza. No me haría tanto daño. Vale. Ya, cabro. Vengan para acá. Primero yo. Después Sobel. Después Rookie D. Después Zigzagoon.
Después, no me acuerdo qué más tengo. Jumper. Claro, porque el otro rookie está debilitado y no me hizo tanto daño. O sea, no le hice tanto daño como esperaba. Ataque... Voy a ir con ataque rápido. Derechito. Bueno, él obviamente es más rápido que yo. Ah, no me había fijado que parece que sus patas delanteras parecen guantes. Sí, o botas, según como se vea. Creo que debería cambiar a uno a algo ya directamente efectivo. Después va a ser Sobel contra Sobel. A lo mejor le debería cambiar a Jumper para la... Para el siguiente combate. Creo que con esto voy a dejarlo aquí. Ya es demasiado tiempo. No muy eficaz. Esto es malo. Y creo que este va a ser el último capítulo que voy a grabar hasta que... Ay, pero es que me voy a quedar con las ganas de seguir jugando. Es muy mal. Es muy malo todo esto. Hidropulso, vamos. Quizá debería... editar y subir todo muy rápido por si acaso me dicen que queremos esto en directo o al menos las zonas salvajes, yo qué sé. Perfecto. Rookie de nivel 9, Zigzagoon nivel 8. Ouch. Y ahora queda el otro Sobel, ¿verdad? Necesito algo de planta ahora que lo pienso. Al menos para este sitio. Toma. Amárrate un poquito. Pistola de agua. No va a ser muy efectivo, ya lo sé. Ahí está el granizo. Está lo otro. La atadura, digo. ¡Nya! Ya, lo veo esto un poco complicado. Igual pueden adelantar hasta el minuto, yo qué sé. 2 minutos más adelante de esto. Hasta que me despida, o yo qué sé, porque creo que no va a haber mucho más. Oye, estoy diciéndole a la gente que se vaya de mi video. ¿Qué clase de youtuber hace eso? O sea, es pésima publicidad para mí. En fin, no me importa. No, es que de verdad, ahora mismo no preveo nada muy divertido. Nada muy interesante. Dije que iba a lanzar a Jumper, pero... parece que no. Ya vale, creo que es que se jode de esto. ¡Ay! Me jodí. Por lo menos se lleva el resto de la experiencia. El granizo golpea y debería usar la acampada. Todo el resto se lleva experiencia. Jumper sube a nivel 11. No aprende nada más. ¡Wow! ¡Has logrado vencerme! Veo que eres todo un experto de terreno silvestre. Y eso que es mi primera batalla. Pues resulta que eres más fuerte que yo. Como premio voy a darte un consejo. Cuando andes corto de dinero, puedes ir a recorrer el área silvestre en busca de objetos perdidos para luego venderlos y sacar un buen pellizco. Entrenaré como loca y me haré más fuerte. La próxima vez no te lo pondré tan fácil. ¿Se puede pelear de nuevo? Interesante. Bueno, creo que voy a poner zona de acampada, ¿vale? Necesito versus, ¿qué es esto? Pokecampamento versus, ¿qué hace esto? Victory Station, recuperando datos sobre los jugadores con los que estás cruzado mediante la comunicación local. No pasa nada. Voy a poner el Pokecampamento para, por último, para ver qué puedo hacer con él. Y debería... Ah, bueno. Pokecampamento. El Pokecampamento podrás usar, pasarlo en grande junto a tus Pokémon, compartir suculentas comidas con ellos y reforzar los lazos que los unen. Seguro que así salen a combatir con más ganas y acaban rindiendo mejor. Juega con los mandos Joy-Con. Desacopla los Joy-Con de tu consola y úsalo para jugar con tus Pokémon. Agita el mando para lanzar una pelota o sacudir el Pokésañuelo. Si lo mueves con gracia, quizá consigas llamar la atención de tus Pokémon. En las acampadas del área silvestre podrás jugar, puedes jugar juntos hasta un máximo de 4 entrenadores. Puede que te visiten entrenadores y Pokémon que no conoces de nada, así que cuida tus modales y pásenlo en grande juntos. Muy bien, vamos a... ¡Locos! ¡Che! ¡Hola! Ok, puedo usar ambas palancas. Ok, juguetito. A ver, creo que acá se hace... ¡Hola! Estoy ahora mismo agitando el Joy-Con. ¡Vení! ¡Ey! Y me vibra y todo. ¡Ah, interesante! Ok. ¡Vamos! No. Finalizar la acampada, hablar... ¡Ey! Parece que algo le inquieta a Jumper.
hablemos, a jugar por ahí, hablemos. De repente sé hablar con un perro. Quiere seguir jugando, cuéntame más. Parece que se aburre, pues a jugar por ahí. Quiere que le hagas más caso, pues a jugar por ahí. En fin, ¡tú! Ah, ¿y segura quién mire? ¿Segura quién mire? Pues, hola. Observa lo que ocurre a su alrededor, hablemos. Quiere que le hagas más caso, vamos a jugar. A ver, saco el juguete, ey. Y lanza como un ataque, es como muy raro. ¿Qué otro juguete tengo? Ah, que es una pelota, no una pokebola. Perfecto. Bueno, esto sería ideal para... para Jumper, realmente. Esta cosa está diseñada para puto Jumper. Coger la pelota, venga. ¡Ey! Loco. A ver, me lo voy a pasar un poco... un poco raras por acá. Mientras espero a Rookie D, a que venga para acá. A ver, ¿quién la coge primero? ¿Quién es más rápido? Bueno, parece que Jumper no hace ni caso. Sí, tenemos por finalizada la acampada y parece que voy a tener que curar por ahí. Tus Pokémon han cogido puntos de experiencia tras su estancia en el campamento. Ok, esto me va a servir para nivelar a Pokémon que estén más débiles. Sí, creo que podría ser eso. Bueno, creo que voy a tener que curar por ahí, ya que no tengo revivires y esas cosas, pues ya veré qué hago. Pues acuérdense, pídanme por favor si esto lo quieren en directo o en capítulos, aunque por ahora voy creo que voy de camino a grabar el cuarto. Pues si les ha gustado, ya saben que pueden dar el pulgarcito arriba, ya no sé decir pulgarcito arriba. Si están suscritos, denle a la campana. Y por cualquier cosa están las redes sociales en la descripción de este video. Me despido, hasta el siguiente capítulo de Pokémon Escudo. Se me cuidan, chicos y chicas. ¡Hasta la próxima!